Bueno, mis papás siempre les gustaba música clásica. Muchos en mi familia tenía un tío que tocaba guitarra maravillosamente bien. Tenía otro tío que era poeta. Había mucha arte en mi familia. Era mi vocación desde muy joven. Es una cosa que tiene que ser totalmente natural, que no, realmente no tienes otra opción. Y yo estaba, ya cuando estaba en secundaria, yo estaba totalmente dedicado al estudio de piano y nunca ha habido otra opción. Entro y digo, quiero que escuchen esta sonata de Schubert, qué linda que es. Y miren la melodía aquí, la tranquilidad, la fuerza, el drama de esta parte, la tranquilidad, el romance, etc. Es el hecho de tratar de estar con ellos, compartir, esa es la palabra que estaba buscando. Compartir algo que tú te gusta y que es hecho como compartir. Lo que has cocinado, ¿no? O muchas otras cosas que quieres compartir porque tienes orgullo de lo que estás haciendo. Cuando el compositor escribe una pieza, él está dando un mensaje. Entonces el compositor ya ha muerto hace un siglo y es el intérprete que trata de traducir o deducir ese mensaje. Y no es necesario que ese mensaje sea igual que el mensaje del compositor, pero en su propia manera el intérprete dice, esto es lo que yo pienso, este es el mensaje de esta pieza. Y el carácter que quiere crear. Y ese, cuando uno tiene un mensaje cuando toca el piano, se proyecta al público. Y el público también recibe un mensaje que no es necesario el mensaje que él está dando, que ellos asocian sus propias experiencias personales y empiezan a crearse un mensaje. Pero lo importante es que el intérprete tiene que tener ese mensaje. Porque si es una cosa total mecánicamente, eso también se proyecta al público, que no dice nada, y por lo tanto el concierto es aburrido, porque no hay esa proyección, nada se dice. Thank you.
La música clásica es solamente una parte de la música. Ahora hemos llegado a una época que se admira todas clases de música, música popular, o sea, jazz. En mi universidad tenemos un gran departamento de jazz, música clásica y etnomusicología, la música de Indonesia, la música de todos los países. Es música en general. La música clásica europea es la música que yo toco, occidental europea. Pero para otras culturas eso no existe, existe la otra música. Para nuestros indios la música folclórica es más importante y ellos tienen, y esa música es tan buena como la música clásica y ellos tienen tanto derecho de tener su propia música como el alemán tiene de escuchar Beethoven. A mí me encanta enseñar, pero porque tengo alumnos que también están muy interesados en lo que yo debo decir. Si uno tiene un alumno que no está interesado, no es lindo, pero donde yo enseño, los alumnos vienen porque realmente tienen la pasión de aprender y como saben que yo tengo pasión de enseñar, es una buena combinación y yo tengo ahora tanta experiencia. Quiero compartir esa experiencia, esos secretos técnicos musicales con ellos y ellos están entusiastas de absorber lo que puedo decir. Cochabamba es mi ciudad natal, es siempre algo muy especial. Aquí tengo mi familia y toqué un concierto el viernes fue en la noche, no me acuerdo. Y toda mi familia está aquí y yo siempre pienso, si hago un papelón en Nueva York, es bueno, pero aquí no quiero dejar, no quiero que mis hermanas estén... mi hermana tocaba muy mal y la gente estaba... Me pone un poco más nerviosa aquí que Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Estar con mi familia, estar en Cochabamba, comer la comida cochabambina, estar con gente, amigos buenos, tocar la música que quiero, escuchar. Hay tantas cosas, ¿no? No puedo enumerar cientos y cientos de cosas que me gustan hacer. Me gusta a veces ir en auto y ver el océano, las montañas. Ayer estuvimos en el campo. Eso fue bello. No hay una cosa en particular que diga,